倦怠な夢の後の何もない世の中じゃそうは愛しい思いも負けそうになるけど静止がちなイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah Bitches! Holy fuck, Adam! Holy shit! ¿Cómo lo están pasando? Yo, bueno, de puta madre. Muy buenas a todos, seguimos con esta mierda que no sé por qué la sigo haciendo si nadie lo ve. No, mentira. Y los que lo vean, lo aprecio mucho. Saben que tienen mi aprecio. Oh, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Los Metal Greymon, dinos, ¿qué vamos a hacer sobre ti? Y pues... Ok, no, eso no. No se me ocurre. Podría... Vamos a chusmear... Ciudad Factorial. Ciudad Factorial. Ciudad Factorial. Sí, muchas gracias. Cuando uno está de humor... ¡Oh! ¡Este lugar es nuevo! ¡Oh, sí! Guarda con estos. Aunque estos... me pueden dar un ataque que necesito. Hijo de la gran puta, tienen ganas de cagar ya. Vamos a hacer una cosa. Comete un orinal portátil. Y se le va la cagadera. Ese es el Actimon que estábamos hablando el otro día. ¡Ole! El Actimon. Especialidad para las cagaderas y las tapaderas de tu Digimon. Pero bueno, ahora hay que buscar alguna manera de la chota. Correte, correte, ole. Abajito. ¡Chapajate! ¡Puf! Ah, no, mentira. ¡Uf! ¡Qué apesta aquí! ¿Qué es este olor? Una cantarilla. ¡Qué rico! ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido, Sorete? Esta niebla da asco. Es extraño, bastante desagradable. Encontramos este bichito aquí. No me encuentro bien. ¿Estás bien? Y dije que no me encuentro bien. ¿Aquí es donde vives? Estoy enfermo, no tengo energía. Tienes un aspecto horrible. Sí, sos horrible, bicho de mierda. Está empeorando. Tengo que descubrir por qué. ¿De dónde viene este desagüe? Voy a comprobarlo. Ahora tenemos que ir para arriba. Porque esto va de mulaco. Vos tenés que hacer como... No, eso es muy... muy racista. Mejor no. Bueno, ¿y a qué tenemos que entrar? ¿Tenemos que entrar a qué? Mejor hablo en acento español, porque me sale mejor. ¿Cómo te estás en la ciudad? Si no tienes nada que hacer aquí, márchate. Puta, déjame hablar. ¿Qué había que hacer? Ah, cierto. Hay que ir por acá. No puedo por el peso, tengo. No tengo mucha energía. Pero bueno. Esta mierda. No puedes pasar por aquí. Esta fábrica tiene que estar vertiendo desechos de las aguas residuales. Debo descubrirlo. ¿A quién le hice reverencia? ¿Puedes moverte, por favor?
No puedes pasar por aquí sin el permiso de la persona encargada. Tengo prisa. Lo siento, tienes que tener un permiso. De acuerdo, si tiene que ser así. ¡Oh! La última salta por los costados y ya está. Ah, ¿qué decir? Saltar la reja y ya está. La reja. La reja. La reja. Hablaremos sobre eso más tarde. Quiero examinar la fábrica. Es una situación de vida o muerte. Dame el visto bueno. Exactamente, no entiendo qué es lo que intentas hacer. No puedo darte permiso. Hay un Digimon que está a punto de morir debido a las aguas residuales de la fábrica. ¿De la fábrica? De ninguna manera. El sistema de limpieza de las aguas residuales funciona bien. ¿Cómo sabes que funciona bien si no lo comprobamos? Nuestro ordenador es perfecto. En las emergencias, el guardia de la red desconectará el sistema. ¿Quiere decir que el guardia de la red siempre funcionará correctamente? Guardia de la red es otro nombre para Giromon, que es un Digimon mega campeón. Su juicio y habilidad son perfectos. ¿Es un Digimon? ¡Oh no! Ahora los problemas son mayores. ¡Dame permiso, por favor! ¡Vete, ahora! Un suspiro. ¿Y qué hay que hacer? Ahora te lo va a indicar. Ahora se indica. No puedes pasar por aquí. Bien, ¿qué deberíamos hacer? Es hora de un cambio, déjame pasar o algo parecido. No, nada, es hora de un cambio. Todavía no es el momento de hacer un cambio. ¿Cuándo es el cambio? Los cambios tienen lugar a medianoche o a mediodía. Ok, entiendo. O sea que hay que venir a la medianoche o al mediodía. Chan chan. Chan 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 chan. Ya. Adelanto supremo. Chan 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 chan. Y sigue sin sueño, hijo de puta. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes? A ver. No sé. No sé. Uy, no tengo más de los. Bueno, vamos a tener que ir caminando. Hola, guacho. ¿Todo bien? ¿Todo piola? Ay, estos bichos feos. Ya salen estos bichos feos. Déjame pasar. ¡Ole! Forro, hijo la gran. Te gusta. Te gusta. Ay, no joda, en serio. Ay, no joda, en serio. No joda, en serio. Tanto, tardar esta mierda. Esto se llama cagadorcha enorme. Cagadorcha enorme. Cagadorcha. Pedazo de mierda. Sorete con patas. ¿Cuánto te detesto? Y lo voy a detestar aún más. Sí, te detesto. Corre, corre, dale. Arrástrate, bicho feo, asqueroso. ¡Ah, Dios mío, no me pegues! Eso, corre. Bueno. Hay otro de esas mierdas ahí. Vamos por acá, volvemos. Estos soretes metálicos. O sea, Metal Greymon no es mañanero. Podríamos volver acá cuando se haga el mediodía. ¿O no, Sorete? No. Ah, ¿por qué no? Porque no me gusta este lugar. No me gusta tu guía, son una mierda, son todas aburridas. Cállate, Sorete. Cállate. No me hagas sentir ya peor. Piri 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 pipi pipi. Piri 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 pipi 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 pipi
huevo místico. ¿Y qué hace este huevo místico? Evolucionar a Digitamamon. Estas son reliquias que después las voy a guardar. Voy a comprar un par de pilotos. No sé a dónde ir. No sé dónde. Oh, sí, también tenemos que ir ahí. Pero primero quiero ir a Ciudad Factorial. Pero, ¡ay, no puedo perder tiempo! ¿Qué dice Sorete? ¿Vamos o no vamos? Tengo un moquito. Total, sí, ahora tiene hambre. Ignoren mis retrasos mentales severos. Es que mi psicólogo dijo que ya no tenía reparo, así que vaya escribiendo mi testamento. Y todos mis médicos a los que he ido no me han dicho qué es lo que tengo. Pero que vaya haciendo el testamento por si acaso. Y bueno, vamos a guardar el huevo místico, estos chipsitos, la fresa grande, Hugo le mandé, Higo chumbo, un plátano naranja, no, bueno, a ver, un solomillo, el orinal portátil. Pará, ¿qué fecha es? 13. Concha el pato, todavía falta un montón. Vamos a comprar un par de pilotos. Y duérmete una puta vez. No se va a dormir el forro. Duérmete, por favor. Duérmete, por favor. De última, adelanto a la parte que donde tenemos que entrar al mediodía. Y ya está. Ja, problema resuelto. Problema resuelto. Ah, un imón. Te vendí algo especial. ¿Dónde está? Pero... este. Resucitar Super. ¿Qué decía? Cura estado y asfixia al 100%, o sea, toda la vida que vos tenías. No sé si comprar una, no cuesta tanto. Ignorarme. Oh, ¿qué es? Ay, Dios mío. Ah, estas son las cositas de tarjetitas. Es una máquina expendedora de tarjetas Digimon. Creo que puedes conseguir una tarjeta de 100 bits. Intentarlo. Una tarjeta de Digimon. Y después vos seguís así hasta que se te llena. Si tenés suerte, la lista de tarjetas. Esta mierda de bicho, la odio. Y así hasta que se te llene y las repetidas las podés no vender, sino intercambiar por puntos. Que eso después lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Funciona bien esta mierda? Hola. Ahí está, acá tengo. Hola, Fantafita. Va que todavía no lo entendemos, ¿no? Vamos, duérmete, perra. ¿Qué te parece? ¿Encendida la luz? ¿Brilla lo suficiente? Hagamos que nuestra ciudad esté limpia y sea alegre. Yo, eso dijeron que iban a hacer acá. Y son puras mentiras. Puros secretos y mentiras. Al fin tiene sueño este hijo de mil perra. Vení, dormite acá. Ahí está, al fin. Venga, tenés sueño. Así pasa la hora más rápido. Me encanta esa cancioncita. Ah, pero tenemos re tiempo. ¿Qué hacemos de paso? ¿Qué hacemos de paso? No sé si entrenarlo. No, sería reverendo pedo. Voy a gastar tiempo. Ay, estoy re indecisa, ya no sé qué por dónde salir. O sea, allá no falta nada, falta en Árboles de Niebla. Falta ahí, que estaría bueno investigar. Bueno, de última vamos a ir a ese lugar.
¿Se acuerdan de una mansión especial? Porque somos todos especiales. Somos todos unos tremendos hijos de puta especiales. No, mentira. Vamos. Allá está el bicho ese que puso un diario y podemos buscar. En a ver. Había prosperidad más de 30, ¿no? Chao, ya con esta la hacemos. Ah, no. ¿Todavía no? Qué raro. Pensé que se podía. Si era prosperidad más de 30. Qué raro, me confundí. Hola, ¿todo bien? A ver si tenemos la suerte de si está Piximón por acá. Con mucha paciencia. Se le puede encontrar una y otra vez. No, no está el forro. Este, cuando uno lo quiere buscar, no está. Y cuando no lo cree, ahí está. Y cuando lo cree y no lo está, y cuando... Ay, me cago en Dios. Cóllate. Ya pudres. Ay, ¿qué estás diciendo? Sorete, no me regañes así. No es mi culpa que tenga retrasos mentales. Hola, monigotes feos. El mito de la mujer desnuda, wow. Bueno, que esa sombra parece una mujer desnuda. Correte. Gracias. Cementerio de Overdale. Ya, ahora tenía hambre y forré con la gran pum. No, mentira. Toma. No. Tenga. Ahí está, estoy lleno. Y recuerdan que Greylor. Oh, sí. Mansión Sota. Tengo cabeza de Metal Greymon. Oh, hell yeah. Oh, la mansión de Resident Evil. Tengo unas ganas de jugar a Resident Evil. Capaz haga la guía, pero con Jill. Que es así, la hice bien desde un principio. ¡Qué mansión más grande! ¿Hay alguien en casa? O no hay nadie, o no me oyen. Bien, vamos a explorar. Sí. Vamos a meternos por toda la casa. No se abre, está sellada por una fuerza misteriosa. Gracias por el dato. No se abre, está cerrado. Pasamos por aquí. Sí. Vamos por aquí. Esta está cerrada. Sí. O sea, hay un baño. Que cae el bicho. Estos de acá. Madre, solomillo, una heladerita y otra puerta por acá. Gracias. Vamos por acá y no tengo tiempo. ¿A qué vengo a hacer acá, no? A investigar acá y ya está. Ay, no jodas. No sé si le puedo poner más tiempo. Ya fue, lo hago en dos partes. Let's suck it. Acá hay una llave. Oh, encontré una llave. Tal vez abre una de esas puertas. La llave de la mansión. Ahí está. Na, 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 na. De Gailor, a ver qué hacía. No se abre, está sellada. Había una puerta que estaba sellada por acá. Esta estaba abierta. Ahí está, la llave de la mansión. Ña, 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 ña. Hola, hola. Chivo de inteligencia, gracias. Chivo de inteligencia. Volvemos. Tengo la llave maestra. A ver si es por acá, de donde tenía que ir. Llave de la mansión, muy bien. ¿Y por qué tenía la llavecita justo? Creo que acá. No tenía que venir todavía. Justo ahora querés cagar, justo ahora. No te llamas sorete por nada. Así que está el baño acá nomás. Cague, cague tranquilo. Cague contento, pero por favor, cague adentro. Gracias.
¿Tenía que ir ahí arriba? Creo que sí. No me acuerdo cómo era esto. Acá hay algo, obvio. Che, DPM. Ay, estoy hecho porongo, guarda. Encima hay un coso. Ay, 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 ay. Resucitar. Ole, ole, ay, 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 acá me viola, acá me viola. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ole el pedo, que me tiré. No, mentira. Me tenía que meter por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¡Ah! ¡Puf! ¡Auch! ¡Ay! ¿Cómo le saco de vida? ¿Qué clase de lugar es este? Parece que hemos entrado en una habitación en la que no hemos estado antes. ¡Oh, sí! Íbamos por acá. ¿Era por acá? Es acá. ¡Aquí está! ¡Qué mierda pasaba! Oh sí, aquí está el bicho este, Miotismon. ¿Has venido a ayudar a alguien? Digimon, ¿estás bien? ¿Quién eres? ¡Dame comida! ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres? Carne. Tengo carne. Carne. ¿Qué? Toma. ¿Una llave? Tengo una llave de frigo. De acuerdo. No tengo mucho tiempo. Te traeré algo pronto, aguanto un poco más. Y se cayó de qué tal vez. Y yo tampoco tengo tiempo, tengo que ir rapidito. Para el mediodía justo. Oh, no va a alcanzar el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo? Creo que está cerrado. ¿Se moverá el pum? Se ha abierto, ahí está. Hay que mover el... Oh, Dios, tenemos que dar toda una vueltita. Apurando el paso. Dios, las vueltas que hay que dar. No nos va a alcanzar el tiempo. No. La última, vamos a la medianoche. ¿Qué sé yo? Acá. Sí, ya frigorífico. No lo veo. Hay una nota. Vuelve a la posición en que conseguiste los puntos del tonto. Debería escuchar este memorando. ¿Qué quiso decir? Nadie lo sabe. Pero que tenemos que ir afuera, eso sí. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Rápido, 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 rápido. Dale, 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 dale. O sea, ojalá que tuviera alguna especie de velocidad aumentada este chabón sin, porque... Bueno. Acá, esta carnecita. En realidad podemos salir y entrar otra vez y conseguir la misma carne, pero enferma el Digimon, así que es media inútil. Llena, pero enferma. Así que... En vez de hacernos problemas... Ay, no alcanza el tiempo. Please, bitch, please, bitch, please. No alcanza el tiempo. Soy una boba. La última vamos a la medianoche. Y hacemos todo así, rapidito. Sí, la última la medianoche. Aquí está. Bueno, sí, aquí está. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sótano, mansión de Gaylor. Ay, no me tiro. Gaylor. Uy. Estoy salvado, muchas gracias. Lamento los problemas. ¿Qué ha ocurrido? Soy Miotismo, maestro de esta mansión. Soy Yuriko, un humano de otro mundo. Este es mi compañero Solete. Estamos aquí para salvar la isla. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Te doy la bienvenida. ¿Flota? Todos flotamos. Y tú también flotarás. Ñam, ñam.